Muy buenos días, les agradecemos mucho su presencia, porque estamos pendientes de darles a ustedes el resultado de un estudio que habíamos mandado hacer en relación con la factibilidad, la viabilidad de la operación de los aeropuertos de Santa Lucía y de Benito Juárez de la Ciudad de México. Me voy a permitir leer un documento que estamos entregando al señor presidente electo, informándole de los resultados del estudio que mandamos a hacer. Dice: informe al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estudio de factibilidad para la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, de conformidad con sus instrucciones, solicitamos a una organización independiente un estudio para conocer la factibilidad técnica de las operaciones simultáneas entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la base aérea militar de Santa Lucía. Se contactó a la empresa NAD Blue, compañía global europea del más alto prestigio internacional, dedicada a proveer servicios aeronáuticos, especializada en soluciones de gestión de operaciones de vuelo y tráfico aéreo. Sus recomendaciones son imparciales y basadas en su experiencia técnica de diseño de procedimientos de vuelo. En esta fecha, la carta la suscribimos el ingeniero José María Riobó y yo, con fecha de ayer fue esto. Con esta fecha hemos recibido la visita de los técnicos especialistas de NAD Blue, quienes nos han hecho entrega del estudio de referencia en el que se confirma la factibilidad de las operaciones simultáneas. En el estudio se señala que esta confirmación, como ya lo habíamos dicho también antes, debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos clave sobre aspectos económicos, la conectividad, la infraestructura a desarrollar y los sistemas de control de tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores. El estudio ratifica, por tanto, la viabilidad de las operaciones simultáneas entre ambos aeropuertos. Firmamos, repito, el ingeniero José María Riobó y yo este documento. Este documento que estamos entregando al licenciado López Obrador esta tarde estará en la página correspondiente, se llama, está en inglés, no hemos tenido tiempo de traducirlo, lo haremos a la medida posible, pero estará a su disposición desde hoy en inglés. Es el diseño del espacio aéreo, el diseño técnico del espacio aéreo para la factibilidad de la operación simultánea entre el aeropuerto de la Ciudad de México y Santa Lucía, y lo firman NAD Blue y el grupo de técnicos que se responsabilizan de este documento, que son el señor Doug Marek, es un experto ATC, Jorge Blanco Monge, el jefe de diseño de NAD Blue, el Mario Pavón Hidalgo y Maxim Kay, de estas empresas. Y el documento tiene, es un documento amplio, es un documento de 50 y tantas páginas, en donde habla, además de un proyecto ejecutivo, la introducción al proyecto,
las estrategias y la función de cómo deben plantearse las pistas y demás, la información del tráfico aéreo, el diseño y el diseño conceptual de cómo se debe abordar en caso de que esta fuese la decisión final. Está muy detallado el estudio y es el estudio que da la confirmación de que son viables los trabajos en los dos. Y después habrá que hacer un estudio, y aquí nos marcan, ya lo ven ustedes con detalles, que tenga interés en esto, nos marcan diferentes etapas de acceso que van desde la utilización del espacio tal cual está, en una primera incorporación, hasta las etapas diferentes de modificación del espacio aéreo, y en donde llegan a la conclusión de que en la última etapa del diseño de la nueva arquitectura, lo leerán, dice, las expectativas de capacidad pueden llegar a un máximo de 130 o 140 operaciones aeronáuticas por hora, refiriéndonos a los dos aeropuertos. Cuando hoy estamos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, estamos hablando de 60 o 70 operaciones por hora. Verán que este estudio nos confirma que si esto se lleva a cabo, podremos llevar con estos dos aeropuertos. Es únicamente un estudio de la factibilidad aeronáutica, no están hablando ni del desarrollo del aeropuerto, ni están considerando tampoco la necesidad que hoy tenemos de incorporar Toluca. Estamos hablando de 140 operaciones diarias, y el estudio, que es un estudio muy profesional, muy serio, y que indica desde luego que habrá que hacer una serie de cosas, entre otras, reestructurar el espacio aéreo, modificar los sistemas de aproximación del aeropuerto actual e instalar sistemas modernos en Santa Lucía, y desde luego capacitar a los controladores. Entonces, este estudio íntegro, las 54 páginas del estudio y la carta que hemos entregado al señor licenciado López Obrador, estará desde esta tarde en la página correspondiente, en la cual ustedes tendrán acceso al mismo. Esto es en esencia lo que les queríamos informar, simplemente para ratificar. Hoy se nos retrasó un poquito, porque es un estudio muy detallado, antes de que se inicie la consulta, que las dos opciones que se están presentando, unas tienen unas ventajas y otras tienen otras, las dos opciones son viables. Estamos diciendo que vamos a ofrecer dos opciones viables para que la comunidad nacional dé su opinión y decida por cuál debemos inclinar. Esto es lo que yo quería decir, y si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos aquí. Toda clase de datos, de información, trayectorias, estudios, está muy bien documentado, está muy volado y estará pues a su disposición hoy mismo. Ingeniero, el documento. Sí, nosotros estaremos haciendo todo lo necesario. Ayer, ante una serie de informes y opiniones de esta naturaleza que aparecieron en los medios de información, y ayer en una reunión que hubo en Guadalajara, en el Foro Económico Mundial, que se organiza cada año, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador participó. Y ante una pregunta semejante a la que usted hoy nos está haciendo, digo, sí, no se preocupen, estamos hablando con todos y hablaremos con todos. Reitero
lo que se ha dicho en muchas ocasiones, que no habrá ninguna cuestión abrupta, que honraremos los compromisos del gobierno tanto con los organismos financieros como con los constructores del aeropuerto, y que se tomará la decisión en función de la decisión nacional, la más conveniente para México. Ingeniero, el documento habla de alguno de los pormenores de esta de operar los dos aeropuertos al mismo tiempo. Hace sí, mención de... es un estudio que analiza justamente la operación de los dos aeropuertos simultáneamente. Pero ¿cuál sería alguna de las afectaciones que menciona el documento? ¿De afectaciones? O pormenores, problemáticas a tratar, que soluciones negativas. Está diciendo que es viable, que tal cual está el espacio aéreo, pueden operar y con una serie de posibilidades, hasta una cantidad específica de operaciones, que haciendo las modificaciones que se deberán surgir de un estudio posterior, podemos modificar el espacio aéreo, modificar la estructura del espacio aéreo para llegar a diferentes momentos, a diferentes cantidades de operaciones, con un límite que ellos se llevan ahora, entre 140 y 160 operaciones de por hora. Ingeniero, ayer también Aerolíneas de Estados Unidos dijeron que consideran que el aeropuerto de Texcoco les da mayores garantías de seguridad y de llegadas en línea recta, sin obstáculos, y combinan al gobierno electo a que no modifique el proyecto de Texcoco, que se siga con ello, porque si no podrían ellos retirarse del mercado mexicano. ¿Esto no les preocupa a ustedes como gobierno electo, que las aerolíneas de Estados Unidos ya hayan hecho este posicionamiento más formal? No nos han hecho ningún planteamiento formal. Mandaron una carta al presidente electo ayer. No, yo no lo he visto, aún, pero la veremos con todo interés y hablaremos con ellos. Creo que una cosa dicha así, como usted me la ha mencionado, creo que no tiene mucha consistencia, pero vamos a analizar lo que hay que plantear y lo veremos con ellos. Nosotros estamos seguros de que las opciones que estamos planteando son opciones válidas. También aquí el secretario general de la OTE mencionó que si no se tiene la no, eso no es cierto, no. No creo que lo haya dicho el señor Gurría, que no pueden operar sin la autorización de MITRE. MITRE no es un organismo, es un organismo de consultoría, no es autoridad de ninguna manera. O sea, a MITRE, respetamos a MITRE, pero no, MITRE no tiene ninguna autoridad como para decir que vengan o no vengan las aerolíneas. No hay ninguna forma de que MITRE ordene nada. Mire, este estudio se refiere únicamente a la viabilidad de los espacios aéreos, porque durante el proceso de análisis, el proceso de discusión del aeropuerto, que ya lleva, como usted sabe, muchos meses, a partir de una primera posición de MITRE, justamente, que es la empresa constructora que hizo la estructura del espacio aéreo del aeropuerto que se está construyendo, se dijo que no había, que no eran viables, que porque podían cruzarse las trayectorias y podía haber accidentes. Después hubo una modificación en su posición de MITRE diciendo, sí es viable, o sea, puede hacer seguramente, pero no llegaría a las frecuencias necesarias para desahogar la situación actual del aeropuerto, no podríamos atender adecuadamente con los de demanda. Nosotros planteamos que considerábamos que sí era viable y sí se podía llegar a atender las necesidades que tenemos. Pero hubo la discusión con y nosotros dijimos que nuestros técnicos
planteaba que sí, habían hecho algunos ejercicios. Los mismos técnicos, recuerdo a ustedes, lo hemos dicho en muchas ocasiones, dijeron, bueno, somos técnicos que sabemos lo que estamos haciendo, asumimos esta responsabilidad, pero somos Carlos y Javier, no. Y la organización es Mitre, y el prestigio y el tema de Mitre, sería conveniente que en una organización experimentada, con una organización prestigiada del nivel de Mitre, que no es Mitre, ya lo he dicho, haga un análisis de factibilidad. Recurrimos a la OASI, también digo, no, si son factibles, lo habíamos dicho desde, si son viables, lo habíamos dicho desde un estudio que hizo en 2013, pero ya no profundizamos en el tema porque estamos analizando el nuevo aeropuerto. Lo recurrimos a esta organización, que es una organización europea, de nivel de prestigio como el de Mitre, y este es el resultado. Si es viable el tema del espacio aéreo, o sea, si utilizáramos los aeropuertos con eso, no va a haber problema de que vaya a haber accidentes. En alguna ocasión, algún importante comentarista nacional me dijo, están proponiendo dos opciones, una que es muy cara, dicen ustedes, y otra en donde los aviones chocan. Oh, bueno, esto es un estudio para demostrar que se pueden usar los aeropuertos, funciona bien y no chocan los aviones. No vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta donde no haya una absoluta seguridad. Esto es lo que dice esa. La segunda ciudad es que ya tiene otra razón, y aquí lo dice en la carta que estamos enviando al ciudadano. Esto se deberá complementar desde luego con el proyecto de tierra, en donde habla de la conectividad de los aeropuertos, en donde habla de los procedimientos en el aeropuerto para que los pasajeros no hagan colas enormes, no se incomoden, puedan llegar, en fin, todo lo que tiene que hacerse en un aeropuerto para que haya una eficiente atención a los pasajeros. Ese es el segundo. O sea, esto es simplemente para decir las opciones que estamos planteando en la consulta son opciones factibles. No, desde mi punto de vista, las dos opciones son viables. Seríamos muy irresponsables en proponer una opción que no fuera viable. Las dos son viables. Una tiene ventajas sobre un tema y desventajas sobre otro, y el otro igual. Y no me hagan más preguntas en ese sentido porque tengo la obligación profesional de ser imparcial. No voy a dar mi punto de vista. Las dos opciones son viables. Y hemos dado muchísima información y está en la página y está tratada de condensar en el esquema de encuesta, de la consulta, para hablar de los pros y los contras. De lo que cuesta uno, de lo que cuesta otro, de las ventajas de uno y de las ventajas de otro, y de las desventajas de ambos. Pero si supone que están hablando de ser imparciales con este informe que se está dando un día antes de la consulta, ¿no está induciendo a la gente que se está inclinando hacia determinado? No, dice que no. Lo que pasa es que nosotros, para demostrar que estamos hablando de dos opciones viables, tenemos que contrarrestar una opinión que sí es infundada, que se planteó de que la opción que estamos poniendo como opción 2 no es viable desde el punto de vista aeronáutico. Estamos demostrando técnicamente que esa opción sí es viable. No estamos inclinándonos en este momento por ninguna de las opciones. No, se refiere al espacio aéreo, se refiere a que los aviones, de donde vengan o a donde vayan, pueden llegar, subir y bajar y estacionarse sin problemas de seguridad, y que pueden hacerse de tal manera que podamos recibir y despedir aviones hasta un límite de 130 o 140 operaciones por hora. ¿Y
¿Habría que modificar entonces la ubicación del radiofaro de San Mateo? ¿Modificar también las rutas de entrada de los aviones? ¿Las alturas, las direcciones? Eso lo dirá los siguientes estudios. Sí se puede, sí es factible, y si vamos por esa opción, habremos de analizar. Y aquí hay algunas etapas, se dice cómo tenemos que abordar las cosas. En algún caso, para llegar al límite, podrá haber modificaciones y modernizaciones de los equipos. Sí. Ese es un tema adicional, es un tema que no tiene que ver con esto, pero es un tema que está planteado, ¿no?, en las dos opciones, porque en un caso utilizaríamos ese lugar para el aeropuerto, y en el otro la base aérea tiene que eliminarse porque no puede convivir la base aérea de Santa Lucía con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Incluso tengo entendido, vamos centrados prácticamente en ya algún sitio, creo que es Querétaro, se han adquirido ya los terrenos para la reubicación de la base. Hola, nos menciona que bajo un escenario podrían ser posibles hasta 140 operaciones por hora. ¿Bajo qué escenario, qué cambios, cómo se lograría eso? Y también dice que el mismo estudio señala que debe analizarse más a fondo la conectividad, etcétera. ¿Eso encarecería el proyecto? No se debe, no que diga, se debe analizar más a fondo, se debe analizar. ¿Pero eso no encarecería el proyecto, la propuesta que ustedes ya hicieron de 70 millones? No, yo quisiera ser muy, muy claro. En este caso, lo único que está haciendo el estudio, es decir, en la parte aérea no hay problema, se puede resolver el problema y pueden tener ustedes 130, 140 operaciones haciendo estas cosas. Pero eso es lo que refleja este problema. Este estudio no se mete a las cuestiones que ya nos metimos. O sea, la propuesta que se hizo del aeropuerto en Santa Lucía contempla estas cuestiones que le inquietan. Eso está planteado y es a lo que se refiere. Hay que considerar la conectividad, hay que considerar la infraestructura. ¿En qué tiempo se lograrían estas 130, 140 para hacer la reestructuración del espacio? Esto habla de etapas y uno las aborda en la forma que quisiera, de acuerdo con como se va necesitando, pero el estudio de para llegar a esto tardaría entre 6 meses y un año. Todo eso está aquí, ¿eh? Es que según este estudio no hay esa intersección y aquí lo pueden ver. Mire, es que la base aérea, o sea, si vamos por la opción 2 y usamos esos terrenos, hay que reubicarlos. Si vamos por la opción 1 con el nuevo aeropuerto que se está construyendo, la base aérea no puede funcionar en Santa Lucía, porque ahí sí hay una interferencia en las trayectorias de los vuelos por la orientación de las pistas. O sea, la base aérea tiene que cambiarse ahí en una o en otra opción. Ahora, quiero decir, en una de las opciones, las dos va a tomar un buen rato, porque el aeropuerto, en el caso que se decía la opción 1, todavía va a tardar un buen rato en estar en reparación. Pues digo, muy fácil. ¿Afectaría la seguridad? ¿Mande? ¿No afectaría incluso temas de seguridad? No. La base aérea puede estar en el sitio que se decida.
Atiende las especificaciones de la FAA sin ningún problema, pero además hay algunos planteamientos en donde no es necesario ni considerarlo porque no se cruzan las trayectorias. Aquí hay otra propuesta, una propuesta diferente. No, pues por otro lado, aquí la de usted, por favor. Aquí están incluso los mapas, los espacios aéreos, las trayectorias, está todo con un detalle muy interesante. Y si ustedes no son especialistas, pueden invitar a algún especialista que les acompañe y les explique cómo está esto. Está con una gran presencia, es un magnífico estudio. Empieza mañana la votación, sí. Repito lo que hemos dicho ya en muchas ocasiones. La decisión de ir a un lado o a otro es del Ejecutivo Federal, en esencia del presidente con sus señores. Y el presidente, para tomar una decisión, puede optar por varios caminos. Tomar la decisión, consultar un grupo de expertos, consultar un grupo de expertos y después consultar a la comunidad nacional. Y eso es lo que se ha propuesto el licenciado López Obrador, pues, perfectamente válido, representativo o no, ¿en qué sentido? O sea, el licenciado dijo, voy a inaugurar una nueva forma de gobierno, que es una democracia participativa. Voy a hacer que participe la gente. Muy bien, gracias. Primero, el licenciado inició una consulta con técnicos, con ingenieros, con empresarios, con técnicos de mecánica de suelos, con técnicos de espacio aéreo y demás. Simplemente para estar convencido, para convencerse, para estar seguro de que las propuestas que está haciendo son válidas. Las dos son válidas, pero son diferentes. Uno es un joven enorme que tiene tales y cuales desventajas, y otro es un sistema aeroportuario que era de dos aeropuertos, pero por el retraso de las obras de la cual nos obliga a tener tres, porque tenemos que incorporar Toluca. Pues ahora estamos hablando de tres aeropuertos, un sistema aeroportuario con sus desventajas y con sus ventajas. Las dos técnicamente, el licenciado López Obrador ya consultó a los expertos y sabe que son viables desde el punto de vista operativo. Y él ha decidido ahora, decir, bueno, para tomar yo la decisión, voy a consultar a la ciudadanía, como ha decidido hacerlo para muchas cosas y para las grandes obras nacionales. Entonces va a consultar a la ciudadanía. Después de consultar a la ciudadanía, el gobernador tiene la posibilidad de decir, bueno, evaluar qué pasa con esto, qué dice la ciudadanía, qué dicen los técnicos, y toma su decisión. Pero también puede hacer lo que hizo. Decir, bueno, en vista de que las dos alternativas son viables, seguras, etcétera, 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 una tiene un costo, otra tiene otro costo, una tiene unas ventajas, otras, yo voy a hacer. Para mí, yo voy a ser que lo que diga la ciudadanía es lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, él ha dicho, esa opinión para mí es vinculatoria. Voy a asumir mi posición de primer mandatario de la nación. Voy a recibir el mandato. Las propuestas que estoy haciendo a la ciudadanía son válidas, funcionan. Entonces, voy a hacer que la ciudadanía nos diga cuál es la pieza y esa la voy a asumir como el mandato de la ciudadanía. Muchas gracias. No, no tiene relación de ayer, entonces, lo que comentó la OCDE, lo que comentó City Banamex, nosotros coordinamos empresarial acerca de que sería un error no continuar la construcción de Texcoco para el gobierno de México.
no es relevante. Es relevante y es una opinión. Y hay la opinión de otras muchas gente que estamos consultando, y es lo que el licenciado Klopso ha decidido hacer. Discúlpenme, ya nos retiramos porque tenemos que ir. El costo del estudio, por favor. ¿Perdón? El costo del estudio. $159,000. Y ya de la partida de la empresa, ¿cómo proceden? No le quiero dar detalles para que no, pero yo tengo que ir imparcial. Métanse ustedes a la página y digan NAP Blue, aquí está, ya lo tienen. Para entender que hay asignación directa. No me lo sé porque son muchos. Por favor, métanse a la página y ven la historia de tu empresa. Tu empresa de más alto prestigio. No, yo no voy a votar. Me pidió el licenciado López Obrador que fuera imparcial, y la única forma de ser imparcial es no votando. El estudio fue asignación directa. Con permiso, faltaron. El estudio fue asignación directa, sí. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Pues porque no hay muchas empresas de esta naturaleza. Pero además, no tenemos más alternativa que hacerlo con él. $250,000 obtuvieron del fondo de transición. Lo para que lo vean en televisión, no sé de qué hablan. Sí, foto. Depende del resultado. Depende del resultado. Okay. Gracias.